La regidora plurinominal del Partido Verde Ecologista, Griselda de Jesús Tapia Montiel, presidenta de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Artesanías del Ayuntamiento de Mezcalapa, Chiapas, organizó este miércoles 22 de marzo el segundo festival gastronómico El Sabor de Mezcalapa. Cabe mencionar, el primer festival se organizó antes de la pandemia, por lo que tuvieron que pasar varios años para retomar esta iniciativa impulsada por la regidora Griselda, y que tiene como objetivo ser la vitrina regional y nacional de la gastronomía de esta localidad. Asimismo, en esta segunda edición participaron comerciantes locales y jóvenes estudiantes de la región, quienes prepararon al público asistente diversos platillos y postres típicos, así como la elaboración de bordados, soques, manualidades y artesanías. En el marco del programa gastronómico se llevó a cabo además, para deleite de niños, jóvenes y adultos, diversos números musicales que presentaron entre otros el profesor de expresiones artísticas Omar Delgado, quien acudió desde la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como invitado de la regidora al segundo festival gastronómico. En el mes de octubre, el 30 de octubre para ser exacto, nosotros fuimos los jóvenes que enseñamos el altar más grande de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y fue el que ocupó el primer lugar a nivel nacional con la mención honorífica. Me sentí tan orgulloso de presumir a una regidora que quiero que sepan que puso el nombre de Malpaso en lo más alto al llevar fotografías inéditas de la gente que falleció construyendo la presa de Malpaso. Por eso hoy el Comité de Carnaval Independiente le venimos a hacer un pequeño reconocimiento y nos gustaría que lo acompañara el maestro Ulises. El evento El Sabor de Mezcalapa fue todo un éxito.